Doncs molt bona tarda a tothom. Avui fem l'últim seminari del curs 21-22, que déu-n'hi-do, que n'hem fet molts i han estat molt, molt interessants i, bé, en qualsevol cas, a donar-nos en gaire. I avui el tanquem amb una intervenció que a mi em fa especial il·lusió, perquè tenim aquí a José Sánchez Fajardo, que és l'autor, no sé si, ara a veure si ho veieu bé, després em sembla que ell també l'ensenya, però és l'autor d'aquest llibre que va sortir aquest any, em sembla, no? Va sortir, que fue en enero o febrero, no? Febrero, sí. En enero, veus? Muy pronto del 22 va sortir molt aviat i va sortir amb aquest títol tan guai que es diu Pejorative Suffixes and Combining Forms in English i vaig dir, oh, però sí, aquest tema a mi m'encanta. I vaig dir, hi ha una altra persona que també li encanta prou com per fer-ne un llibre. I de fet, primer em pensava que era un resum de la seva tesi doctoral que ara, mentre esperava, m'ha dit que no, que eren treballs que tenia més o menys dispersos i que va aprofitar la pandèmia per dir, home, ara és un bon moment per fer-ne un... Bueno, per ordenar-los i donar-li forma. I, clar, la forma que ha sortit és, bé, és excel·lent i bueno, és fantàstic. I aleshores, quan vaig veure això, va ser com vaig dir, home, que vingui i ens en parli, sisplau. Ell és professor del Departament de Filologia Anglesa de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, on es va doctorar en Filologia Anglesa el 2016 i forma part del grup de recerca de lexicologia i lexicografia des del 2014, que treballen en lèxic des de diferents punts de vista. I dit això, dius, ostres, com s'assembla al nostre, no?, en aquest sentit. Les seves línies de recerca treballen tant des dels nivells morfològics i lexicològics amb especial interès en la pragmàtica i la sociolingüística. I bé, l'hem convidat perquè ens parli precisament d'una part, ens faci 5 cèntims d'alguns d'aquests... és que no vull dir formants perquè formant és una paraula connotada, però d'aquests elements que treballa en aquest llibre, perquè són, donen molt de joc, són molt productius, i això, que ens expliqui què hi troba ell des del punt de vista que comporten significat pejoratiu i des del punt de vista de la interfície de la morfologia i la cognició. I abans de donar-li pas, tornar a donar-li les gràcies per haver acceptat a fer-nos avui aquesta xerrada i que de debò que ens fa molta il·lusió. I que també és una de les coses bones de la pandèmia, que és que hem après que podem fer aquestes trobades que abans era molt més difícil i combinar agendes i tal, i que ara dius, mira, ara que hem après tant a fer classes en línia, també podem fer seminaris de recerca en línia i aprofitar-los molt. Per tant, moltes gràcies de nou i com vulguis. Muchas gracias, Elisenda, por la presentación y, por supuesto, por la invitación. Sí, exactamente, como has dicho antes, este libro ha sido el resultado de la pandemia, un poco. Venía siendo una compilación de varios materiales y digamos que en la pandemia ya me lancé a trabajar en ellos. Así que nada, muchas gracias de nuevo por invitarme y por disfrutar del libro, que es importante. Si no os importa, voy a continuar en inglés y así es mejor por el tema de los ejemplos que tengo y bueno, yo creo que será más productivo de esta manera. Okay, so thanks for letting me have the presentation in English in the first place, which is convenient since all the examples and definitions are in English. So I avoid, you know, zigzagging or flip-flopping from English into Spanish unnecessarily and unreasonably. Right, this is the title of my presentation, Pejorative Derivation of the Interface of Cognition and Morphology. To some, the title might sound redundant, but I truly intend to show you further evidence and on how this connection is established, I promise. Yeah, sorry to hear this again, once again.
but I intend to show you some interesting contributions from my latest book. The layout of my presentation is as follows. In the first part of my presentation, I will be referring to the concept of linguistic federation, very generally, sketchily. Then I will be paying closer attention to the aspect of excess. Finally, a case study, the case of combining form Holic, will be further explored. I chose Holic for many reasons. One of them is Holic is tremendously productive. It's quite permissive. And also the combining form perhaps is the best example to portray the interface or the interplay of model words and leader words in English. And I'm sure you will enjoy that. So this is the overall objective of the book, right? To explore the morphosemantic and cognitive traits of 15 pejorative formatives, including suffixes and combining forms in contemporary English. And here on the slide, you can read the list of all the formatives that I include in my book. This is perhaps the first research work that is entirely devoted to the analysis of pejorative derivation in English. And this is perhaps the first step into understanding what makes these derivational patterns gain negative meaning, which was my primal intention. And as promised, because of time constraints, we are unable to cover all the suffixes and combining forms. And then Holic is the case study that is explored in today's presentation. Now, in the book, there are four cognitive categories which are thought to underlie the formation of pejorative, but these are not the only ones. Obviously, the ones that are included there are diminution, excess, resemblance, and metonymization. And as I said before, excess is our key concept today. These four categories, they constitute perhaps one of the most interesting findings in the in my research, because they demonstrate how there are certain non-linguistic or cognitive features that are expected to be of avail in comprehending the ways in which federation is expressed. So basically what I do there is just to divide the book into four parts and see which of these elements are included in each of these categories. Now, why is it particularly productive to have these this classification? Well, first of all, it allows for a more productive interpretation of how all these cognitive dimensions contribute to the evilization, I like the word, evilization, of morphological units. But more importantly, the establishing of morphological paradigms can help understand how certain forms correlate with specific meanings. This is something that we call morphological paradigmaticity, because morphological paradigms, that is, form meaning correspondences, are perhaps the essence of construction morphology and are the essence of the book. Now, this slide shows some general information on the data extraction stage. You should know that over 950 pejoratives were compiled. It is important to define the term combining form because it's one of the materials that I use in my book. I have adopted Warren's term of combining form. According to Warren, there are three categories for that. First of all, we have the allomorphs of Greek or Latin roots. One example of that is maniac. We also have abbreviated forms that stem from model words, which is today's actual presentation today, which is Holic. And the third category or typology is parts of the base model that still possess some degree of unit integrity, which is a case of porn, which is another example of a combining form, just adding some pejorative traits to the base they are attached to. So the search in dictionaries was guided through the seeking of entry tags. And this is one of the first steps I actually developed in my research. All of these tags are negative, pejorative, derogatory, offensive, vulgar, disparaging. And that was essential simply to compile what was listed in dictionaries.
But these entries were helpful for the case of suffix forms, but not enough for neologisms that originated from combining forms. So corpora, obviously, were particularly helpful. And then for corpora, I use the traditional query strings, right? Those that were made up of the end morpheme by using holic, for instance, or sometimes I even used a hyphens not to leave out some data from the compilation stage. The span of 1,000 word forms used in the data collection is due simply to data management stage. But it is true that this span was expanded to 5,000 for suffixes, basically because the number of suffix forms was lower than those made up of combining forms. Now, it is pertinent at this point to state that this study does not pertain to the field of corpus linguistics in its narrow sense. That means that it doesn't use the data to make accurate approximations or calculations of indexes such as lexical frequency or productivity. What I do there is just to, my findings are based on previous studies and formatives, or sometimes they are based on general assumptions made with respect to their tendencies. For example, I found that I found a high number of hapexes for poor and holic, and then that these will be indications of high productivity. But again, these indexes were not simply specified there. Right, this is a basic, this is the model I used to examine the data. It's based on three principles, and I specify that clearly in the introduction of my book, morphopragmatics, componential analysis, and construction morphology. If you look closely at the figure, you'll see that it includes two main parts, right? First of all, the input semantics, which has to do with the semantics of the base, and then you have the output semantics, which shows some semantic traits that are activated in the derivative. What I do there, some of these traits are actually imported from dictionaries. And then I simply use certain tags in each slot for their classification, whether they are ambivalent, absent, or present. I also use some categories or tags for their lexical grammatical classification. In terms of whether they are denominal, digitival, or deverbal. And that helps me simple these generalizations more concisely. Now, let's devote a few minutes to linguistic pejoration. These are two general concepts that are show relevant features on pejoration, of pejoration as such. For instance, the first one you can read on the slide. It reads, pejoration is a semantic property, a process by means of which a word acquires negative values or connotations. And we're sure that connotation is an important part of pejoration. That's why it is stressed somehow in that definition. Or the second one, in which evaluation and communication values are also highlighted. But what about denotation? Is denotation also part of the whole semantic shift or shifting process? Well, I'll bring you here two examples to see how it what happens in this case. We have the example of sissy and jap. These are pejorative words in English. You can see that in the first part, there has been a change in the referent from sis or sissy, short for sister, of course, in the case of sis. And it changes from sister into a male individual, homosexual individual. And then in the second case, the referent remains unchanged, right? Which is a case of a Japanese citizen or individual. But obviously there are connotational changes there. That's what the word Jap has undergone, but no change in its denotation. So my point here is, that on the plane of denotation, it is interesting to see words which go through a denotation shifting process and whose etymon is avoided, as in gay, or has fallen into disuse, as in the case of sissy, meaning sister. But is pejoration connected to the input and output semantics of words only,
Right, let's take the example of Jap once again. It is a fact that the attitudes that someone might have towards someone or something is dependent on its social pragmatic status at a certain point in history. For example, the use of Jap as a pejorative and the role of the country, Japan, in the Second World War. If you just a quick search on Koha, a historical corpus, shows how this usage was especially in vogue at this time. So as mentioned before, the denotational meaning of Jap in Jap has not changed since it refers to the same referent, but its semantic properties are contracted with actual and potential contexts, and how the term is appropriated by users holding a negative view towards a referent. So we can say there has been a consensus towards what we use a term for and what kind of pragmatic functions it might have. The perception of pejorative terms might also be shifted throughout time, and this might lead to various types of attitudes. These are three of them. The first one is what we call linguistic interdictions, which refer to those highly offensive and hurtful pejoratives that we have, in this case, in English. And they refer basically to race, ideologies, origins, right? We have the examples there, Nigger, Jap, Commie. In the second one is what we call linguistic correctness, in which there has been a change of the way we call some of these terms, that some of them were technical before, like lunatic. And sometimes we use expressions simply to refer to them, or we use new words that are less hurtful. An example is someone suffering from a mental illness or a health problem. But then we have the case of historical reinterpretation, which involves changing words that are presently offensive, but they were commonly used at some point in history. I'm not sure, there's an example of that. I'm not sure if you remember a few years ago, the case of Mark Twain's novel, Huckleberry Finn, and there were adaptations in which many offensive words like Negro, Nigger, they were replaced by less hurtful ones. And that's an example of historical reinterpretations, especially of discourse. So pejoration is not entirely connected to diachronic semantic shift. And I'm sorry if you got that impression. We have the example of interesting, which has the meaning of arousing interest, according to Merriam-Webster's dictionary. But there is no reference whatsoever to the pejorative sense that it cannot be traced in this dictionary. So we know that when someone says that a wedding outfit, for example, is interesting, we know that it's everything but interesting. But what happens is that lexicographical works are not sufficient to map out the level of pejoration expressed in speech. So thus far, we know that a pejorative is dependent on a series of aspects, for example, contextual cues, collocations, speech genre, and ethnographic features. An interesting feature in the system of pejoration is a so-called relation of oppositeness. And I'll be back to this relation because it's very interesting. And that exists between the negative word under study and other of neutral or positive value, for instance, the case of bitch and woman. All right, I'll be referring to that in a couple of minutes. So an interesting type of pejorative for sure is the case of slurs, which are defined as, or they are simply meant to connote, they are connoted expressions which speakers express a negative attitude towards a person, a class of persons, or a certain state of affairs. These pejoratives are semantically modulated. For instance, I'll give you here two examples, the case of stupid and the case of loony. They have undergone drastically different semantic shifts, and I'll show you how this has this happened. The case of stupid, if you check its diachronic path, you realize that its negative or pejorative value has remained relatively steady, as opposed to the case of loony that has transitioned from neutral or technical, the case of lunatic, to pejorative, meaning crazy or foolish.
So not simple, huh? Mm-hmm. So in a nutshell, we see at this point that a pejorative stands for two different processes. One that moves along the diachronic axis from the female dog into the pejorative pitch used for a woman, and the other one in which pitch coexists with its neutral counterpart paradigmatically. And these both processes simply coexist in the emergence of pejoratives. Now, it is difficult to ascertain one single type of pejorative grammatically or syntactically, because pejoratives can be seen in the form of intensifiers, slurs, curse words, or even evaluative content words, which are not necessarily vulgar, like obnoxious. So in general, we can claim that a word is a pejorative if the properties that it conveys are felt as negative by speech community members. That sounds suitable, but the question here lies in determining what is meant by negative. A negative meaning can be related, for instance, to what is culturally and socially regarded as taboo. So, and this is in fact related to what we also know as linguistic taboo, which has been defined as a word or a phrase that is avoided in public discourse, because obviously there are certain cultural and social restrictions. So what we mean here is that it's not a linguistic phenomenon. It actually has extra-linguistic roots. Right, time to move on and study the link between access and pejoration. For the first part of my presentation, I'm going to use prefixes because I think it's more clarifying just to make this sort of argument. And I'm going to use super, ultra, mega, and hyper, which are known as excessives, right? And they also transition into the semantics of extremely, too much, or over the top. Now, an interesting question that I asked myself was, how does an excessive sense lead to a pejorative one? Is there a connection between what is extremely augmented and how people feel about such augmentation? And yes, the quote by Mae West was true. I mean, I honestly, when I first asked myself that, I honestly stumbled upon that quote, and it was pretty clarifying. You know, too much of a good thing is wonderful, because if we draw a parallelism, we can say that too much of a bad thing can be dreadful. And let's see how it can be implemented into this semantic transition. So what we understand from the semantic value of these formatives is that they intensify the value of basis to the extent of being extremely, excessively augmented, right? If we take the prefix ultra, for instance, we know that it is attached to bases that are originally either negative, as in nerd, in the case of ultra nerd, or perhaps those bases that are neutral, so, as in the case of Catholic, but they are susceptible to taboo. Mm-hmm. And then we know that the semantics or the value of these bases is simply is different. So on the whole, the bad thing that we saw before in too much of a bad thing can be dreadful is actually dependent on the extent to which a referent is prone or susceptible to negative appraisal by speakers. And this confirms once again the relevance of extra-linguistic element in the making of pejoratives. Right, so the whole idea of having too much of something that can be paradoxically framed as toxic. Because if we look at the notion of excessive, we know that it's located at one extreme of a conceptual trichotomy, those described as scarcity, abundance, and excess. And this is not new. This trichotomy can be traced back to Aristotelian postulates on deficiency and excess as sources of vice. So another idea, another argument just to confirm the importance of extra-linguistic features, especially philosophical ones, and we and our human nature playing a role here and categorizing all these elements. And yes, it is part of our human nature to categorize excessives as unrightful and negative because they do not conform to the right amount or standard. So what morphological units do, because they are part of a linguistic system and they're perhaps the most tangible element there,
is to show how lexis can be changed to express excess through syntactic intensifiers, as in too much, extremely, etc., or morphemes, such as excessive affixes or perhaps combining forms. Right, and this figure shows in a sketchy manner how the example of ultra, the prefix ultra, operates on two input semantics, a positive and a negative one, depending, of course, on the input semantics. So we have the case of ultra efficient. Efficient is intensified, but not to the extent of pejoration, as opposed to swanky. The case of taboo profane bases is a more complex one because they depend on the attitudes towards the topics that the bases imply. For instance, while the base Catholic is a neutral one, its profane nature leads, in combination with an excessive, to a pejorative one, as expected. So excessive suffixes are not that different from the prefixes that we just saw. Because in all of them, the parameters of excessive or too much are added to a base, which may be either positive, as in love, or negative, as in drunk, or neutral, as in biblio. Sorry, just one second. So these formatives, again, suffixes and combining forms, the ones that are examined as excessive in my book are art, ladder, holic, manic, rhea, itis, and port. Although these formatives pertain to the same group of excessive, they can be distinguished through their origins or morphological structure. For instance, I'll give you a couple of features there. The first one, art, ladder, were imported from French originally. We also have the case of itis and rhea, which were originally taken from Latin and Greek, and they have transitioned from, or they have been used as elements to create or to form medical terms, but they have also transitioned from medical terms into nonce words, which have something in common. Their motivations were based on mockery, and also, of course, lexical innovation. But an important feature here is that sometimes some of these words, these neologisms, they still have some denotational connection with their primal, with their etymons, such as diarrhea, okay, with wordorrhea. We cannot talk about a complete detachment of the neologism and its etymon, because that would be simply denying the effect or the process of semantic restriction or semantic specialization. Right, let's move on to the case study of holic, right? Let's see, first of all, it is the most productive unit in the formation of derivatives conveying the meaning of excess. For you to have an idea, over 300 holic word types in the first 1,000 hits of words ending in holic were found. The rest of them were basically compounds in which alcoholic was one of the bases, or perhaps a consonant cluster, like, so they were simply left out. There are some well-established words such as workaholic and chocoholic, which were found in descriptive dictionaries, but a great number of them were occasionalisms, such as fruitaholic or fatheraholic. So what is interesting about these clipped chunks is that they are unlikely to become independent units. But of course, talking about being independent units is not, it's not something that we can talk so widely, because sometimes some of these words might possess high profitability and they can have these, what we call semantic specialization. And both features might lead to a life as a free foreign. And we have the example of a holic and the existence of a holicness as one, as a noun. So simply because a holic, as we know, it possesses a high profitability. So it can become an independent unit as we see it now.
So an interesting and perhaps fundamental element to my research is the case of splinters, which are basically word final elements and that are used to productively create nonce words and neologisms. Some other authorities have defined it as a non-morphemic portion of a word, right? But what is undeniable here is that holic receives some meaning, and that meaning is not linked with alcohol or drinking. So obviously there is a process here of semantic restriction. And now holic is simply related to the notion of becoming addicted to something or to an activity. Right, this transition, we see that transition from humor mockery again into a word that depicts negative attitudes or tendencies toward a thing or a performance. And we need to, but there are differences between what we mean, the differences between a holy word and other words that can be more related to the medical terminology. I'll give you one example of that. Being addicted to coffee, for instance, it has a deep-rooted pathological trait, while coffeeholic, it conveys an addiction, but in a less serious or medical context, of course. Now, for holic, there are two senses for the morpheme holic in Merriam-Webster's dictionary, one who feels compulsively the need to do something and one who likes something to excess. And these senses demonstrate the denominal or deverbal nature of holic forms, which are also confirmed after the data extraction stage, in which I simply draw generalizations of how these words come into, or they simply emerge. The words derived with holic are nouns, and one common output semantics component in all of them is the aspect of human. So the majority of these forms, they follow this template, the one you can see there on the slide, in which certain aspects are integrated. We have the case of a nominal base, human, the aspect of liking, what is expressed through the base, and of course to excess, which is also important. And the one, and this one categorizes a type of liking that we are just expressing in words in these schema. So there is a semantic transition from alcoholic, that is our model word in the case of holic, and not all the features from alcoholic are maintained in holic. And this makes this process of semantic secretion or of semantic specialization really complex. So however, holic is necessarily modeled on alcoholic in the form of analogical formations, but we're going to see later on that we know that model words are important in the formations of these analogical forms, but leader words can be even more important because they become real trendsetters. So one big problem that analogy shows is that it doesn't make derivation patterns strictly predictable. However, as with holic, it can show a high degree of permissiveness. Now, what do we know about permissiveness? Well, if we can define it, we can say that is a relatively unlimited nature of certain units to create new lexis, which plays a considerable role in language change and word formation. What exactly is this? Well, that it's open, or it can simply, it can be attached to a number of bases and obviously different, and then convey different lexicogrammatical forms with different lexicogrammatical categories and also different semantics. So permissiveness is somehow linked to the oft-termed leader words. Workaholic, for instance, an early attestation of holic, is perhaps the best example of a leader word and how it is a derivational pattern on which new words are modeled. And then what makes holic permissive is the fact that new derivational paradigms, they would expand to other types of bases. And I'll give you here a few examples of denominal patterns, such as
nouns, of course, chocoholic, personal names, brand names, or even nominal phrases, as in studio artaholic. So interestingly, if we apply the concept of reanalysis here, we can find that the form alk in alcoholic refers to a meaningless cluster, an aholic to a potential combining form. Also that the cluster alk is not a word in itself, and it doesn't partake in the types of bases to which holic is attached. I'm showing you these examples so that you can compare what's going on with alk as initial cluster in alcoholic. And if you compare through the examples of boycott and hamburger, for instance, we can see how semantically relevant boy as a member of a family and ham as an ingredient are in the formation of neologisms, okay? So reanalysis, the process or the concept of reanalysis allows for this type of distinction morphologically. So as hinted before, there are certain semantic components that are extrapolated into the combining forms, which we call semantic secretion or restriction. Little words inherit the new semantic restrictions. And then the case of a little word, workaholic, was never identified as a blend denoting someone who works while being drunk, for instance. And that was because obviously workaholic was meant to be a little word in the formation of the neologisms, aholic neologism, aholic forms that would be ensuing. So these analogical word formation patterns are modeled on new patterns that do not strictly follow that specified in the model words. And that implies a higher level of abstraction or generalization. And that's why I meant before that little words can actually have more, not only complexity, but even more relevance to the formation of neologisms involving combining forms of that kind. So in this figure, for instance, one can see what aspects of alcoholic are abstracted in the formation of holic as a combining form and workaholic as a little word. So the features of person, compulsive consumption, and excessive drinking are used in the formation of the little word, workaholic, and why not the elaboration of holic as a combining form, but not all of them, obviously. So there are two features, human and compulsive need, that are imbued in the new derivatives. And speakers are aware that there are no connections between alcohol and alcohol consumption and addiction. Also, holic undergoes a process of templatic fixation. That is, the element acquires the abstracted pattern of holic, one who is addicted, which signals an affix-like constituent, right? Because it has become a real, an abstract element, a generalization that can be applied to a number of bases, and that makes it acquire a certain affix-like constituent, which not necessarily an affix, but just an affix-like. So sometimes holic formations are mere intensifiers of value, quality, or the repetition of an action, and their pejorative function is not activated. So we can see many examples of those. We have the case of revoholic, standing for a fashionable trend of using eyeshadows, or cinnaholic, originating from cinnamon, conveying an enthusiast of baked goods or baking. Now, these followers are rightful enthusiasts and not wrongly addicted. Thus, augmented but not excessive enthusiasm becomes a sign of pride or a sense of togetherness and not necessarily pejorative. So now I'd like to show you some, show you a compilation of schemas, how a compilation of schemas looks like. This first table shows the nominal nominalizations in which there are eight schemas. Eight schemas are identified. These tables are paramount in the understanding of the interplay between input semantics and output semantics and how the generalization models that we will see in a few minutes are constructed
in here you can see that as if you remember one of the first slides we had, right, the model I use, we follow the schemas are numbered, also lettered. I also provide an example, and then the input semantics, sometimes they coincide, but there are some differences between these input semantics because of some of them have certain features that are simply marked up in their corresponding slot in the output semantic. So that distinction allows me to see which of these schemas are prone to be pejorative and which ones aren't. These are two-digit table schemas. There are only two types identified and obviously are less frequent than denominal ones. We only have two and attitude. And finally, there are four deverbal schemas. Again, note how the table makes a distinction between apparently similar models, such as shareaholic and talkaholic, in the way semantic traits are activated. By semantic traits here, I mean the output semantics. So you might perceive there that sometimes we use the ambivalent semantics of pejoratives, and that's because you should know that the vast majority of the nominalizations originate from non-pejorative bases, especially in the case of holic forms. And also the combination of neutral positive bases and holic might have been triggered by humorous motives or mockery. So these two features, they necessarily lead to ambivalent semantics of pejoratives ending in holic, and they were also marked in their corresponding output semantics slot. And yes, these paradigms, they can shed light on the type of paradigms underlying the formation of pejoratives. And not only that, we can even establish networks of models, and they allow me to see which ones of them have a synonymic model, or perhaps they can be traced or they can be grouped under certain categories. These are the three types of schemas identified in holic formations, the ones I mentioned before. You can see there that there are three types. We got the relational model, we got the stative model, and actional model. And note how these models are made up of the semantic elements that are initially imported from the meanings expressed by the derivatives. After I compile all the data and they were modeled by using the tables that that were initially compiled. For instance, the aspect of human type of base, the interconnection between the base and the expression of X's, they are all integrated, or they are imbued in the elaboration of these construction schemas. So these models or schemas are relevant to this research because, yeah, they confirm how these generalizations as part of the economy of cognition principle relate specific forms of bases to abstract meanings. And this is important because once you reach this degree of generalization, you know how exactly there are certain core meaning correspondences, and again, morphological paradigms that imply or involve a certain attitude, a certain what these models show is that relational models predominate, but stative ones are rare. What they all have in common, all the three models agree on the negative perception that interlocutors might have of one's excessive likings and need to perform an activity. Most of these components, especially of the bases, they partake in the denominal derivational patterns, and they belong to one of these groups. They can be pastime, edible, an object, in the case of holic, again. And these are the object of what is liked. So there are not many clip bases in holic derivatives. My assumption is that
it is because the degree of combinability is really high, so flexible, and that's why there's no need to clip them. But also another assumption would be that since the forms are holic and holic, see with a spell with A or O, are trisyllabic, there is a preference for one syllable basis to conform to the fundamentals of language economy. Or perhaps getting back to the, by analogy with the morphological template of the leader word, workaholic, which is perhaps, I would say, it's more than assumption. When you throw all these generalizations, when you compile all the data, you confirm the correlation between the leader word and the neologisms. So clipping is not a choice if words are not recognizable by users. And this dichotomy, because it could be a dichotomy of language economy and recognizability, affects the morphological coherence of some forms. That's why we have the cases of hardware-holic instead of hard-holic. Yes, hard-holic might imply digitival models, so that could be ambiguous or confusing. Or perhaps the case of espresso-holic instead of espro-holic, which is a clip base. But espro-holic shows a less recognizable connection with espresso. Some bases, such as CARB and Droid, for instance, they're clip bases, and they have become lexicalized, which is more, I would say, easier for the system to acquire them and to use them as a basis. And now I will share with you some perks of the study very, very quickly, in which the aspect of excess is showcased through other types of excessives. So you see how exactly these constructions were elaborated and what they look like. For instance, in here, the suffix R is based on an adjectival model and a verbal one. And again, all the features are integrated by highlighting the human aspect and also the nominal and adjectival features. These combining forms, IDs and RIA, show a rather synonymic relationship, particularly through the relational and stative models. Neither refers to a person, but to a notion. And see that the case of RIA, it has no actional model. And but yes, they can have a synonymic status. So following the competitive nature of these forms, Latter and Maniac conform to the synonymic system, but the former is far less productive than Maniac. And porn, which is not a splinter, but a full word, whose semantic integrity has been shifted for the case of morphological combinability. And porn was actually, I'm quite fond of porn. I know it sounds terrible, but porn was the first morpheme, the first unit that I did some research on porn initially a few years ago, 4 or 5 years ago, and it was perhaps the beginning of everything, of the whole story, right? Just finding all these new forms, these new pejoratives, and intervening in the new derivational processes. And I'd like to share some relevant concluding remarks, which also include other examples of combining forms and suffixes. For instance, we can say that all these suffixes and combining forms, they pertain to networks of constructional schemas. What they do there is to inform the prerequisites needed for the expression of negative traits. And I'll show you one clear example. If you look at brainitis and bonitis, these neologisms, their chances to be offensive words are lower than hooditis and clintonitis. Why? Because the basis brain and bone are body parts or organs. And if you check the schema where body parts or organs are identified, you realize that they are quite unlikely to be pejorative. So basically these helps researchers to see the their predictability index at some point. There seems to be a close connection between pejoratives and the process of clipping, and between ameliorative and process of lexical abbreviation, but this is not something new. It's simply, this idea simply confirms
previous studies on the matter. Most of these pejoratives conform to relational or stative models. And you can see there that actional models tend to be more semantically transparent than the adjectival and denominal ones. And perhaps this is related to the issue of crypticism that slang and colloquial words are characterized by. So the examination of a pejorative semantic compositionality indicates that the expression of pejorative meaning is associated with specific components. And I like to call it a kind of equation in which you combine certain features and see where exactly these combination leads to. For example, if you combine absence disease and present attitude, you will see that it leads to Rhea as a pejorative. But if you do the same thing with edible present and animal present, obviously holic is not a pejorative. So again, contextual approach is necessary to explain how extra-linguistic features are involved in how these negative meaning is acquired. And that explains why we have examples like a rover-holic or droidaholic, which are non-pejorative. But for doing so, we need to take into account their contextual information. Therefore, a contextual approach is necessary if we really want to investigate pejoratives more deeply. So for the unit holic, which is the one that I showed today, to be salient in all these situations, it needs to be built on specific or fixed models or constructions. And that's one of the, and that's why these constructions can be relevant, again, because you can use them to predict what's going on with these forms, whether they are prone to pejoration or they are prone to neutrality on the plane of semantics. These constructional schemas offer generalizations of how these transitions occur from object to human, physical property to act. And it's another perk, I'd say, of using all these constructional schemas. So splinters, the analysis of splinters such as Rhea, Iris, and Holic, it shows that their meanings are never detached from the non-pejorative function. And I would say that even Rhea, which is still involved in the formation of names of medical conditions, obviously where flow is abundant, but still used in the formation of neologisms. And you can check a sort of connection, semantic connection between the medical conditions and the meanings that these new words convey. So little words, in fact, are a type of schema model. Why? Because the formation of holy words is based on how the little word, workaholic in our case, is morphosemantically constructed rather than its model word, which is alcoholic. And again, I do believe that both are important in the formation of these words, but I believe that little words, they do act as trendsetters on the plane of morphosemantics. So this study of the four dimensions conveying the pejorative transition confirms previous theories such as idealized cognitive models or theory of mental spaces or perhaps a theory of blending spaces. If you even check some of these, they are not in the presentation per se, but you can check them in the book. You can see how there are some certain so-called cognitive substrates in which there is some of these elements are combined, such as smallness and insignificance in the case of diminution, or the case of insufficiency or not enough in the case of resemblance. So conceptual blending, therefore, demonstrates the universality of the economy of cognition that characterizes the process of meaning making. What we understand here is that the cognitive grounds of morphological conceptualization depends on the potentialities of a known concept to become a pejorative. By a known concept here, I mean a concept that is shared among
all speakers, speakers who are involved, obviously, in that situation. And finally, evaluative morphemes originate from physical properties, but these properties are not sufficient to change the axiological values of words or morphemes who drives them to change their connotational meaning. Is how these properties are interpreted and stored in our minds to then be blended with all their categories. So basically what I mean here is that you might have different connotational meanings, but what is important here, how they really work, is how this information is stored and how this information is blended in our minds to change them, to lead to other categories, to change their axiological values, to move from physical properties into pejoration, for instance. And this is how this explains how important the interface of cognition and morphology is in the case of derivation, particularly pejorative derivation. And these are some of the references. And that would be all. Thank you so much. Muchas gracias. O sea, yo he contado muchas cosas, pero mira, Jenny, creo que ya ha levantado la mano. Jenny, quan vulguis. Ah, ho estàs aplaudint, no sé què has fet. Sí, en principi estic aplaudint. Ah, sí, vale. Estoy aplaudiendo, sí, vale, sí, vale. Eso. Sí, me ha gustado mucho, sí. Sí, es muy detallado el y sí, es que me he quedado boca abierta. Lo siento que he ido un poco rápido, pero quería, quería dejarlo todo en 45-50 minutos para luego tener un tiempo para conversar. Entonces, quizás fue un poco rápido. No, rápido. Vale, no. Vale. Mientras Elisenda piensa, te hago un comentario yo. Bueno, sí, claro. También soy de los que formamos parte de este grupo de raritos que hay en el mundo, que disfrutamos con estas cosas, y creo que nos lo hemos pasado muy bien con tu presentación, o sea que muchísimas gracias, gracias. Porque nos ha hecho pensar mucho, yo creo. Yo tengo un comentario, no es una pregunta, es un comentario poco estructurado que iba pensando mientras hablabas, pero que necesitaría un par de meses de tiempo así tranquilo para pensar con calma. Pero yo creo que lo que a mí más me interesaba es hasta qué punto la información está codificada en el léxico y hasta qué punto viene de la pragmática y de las condiciones de uso. Y esta es la frontera esta tan delicada en la que nos movemos cuando miramos estas cosas. Entonces, yo pensaba, primero al principio cuando has hablado de más o menos de la idea de grado, ¿no? Que indican un grado elevado, y de hecho lo que indican es un grado excesivo, ¿eh? Y el excesivo es lo que aporta el valor negativo. O sea, no es que sean un grado alto. Grado alto implica comparación con un estándar y estoy por encima del estándar. Grado excesivo implica comparación con un grado máximo que es el considerado aceptable. Y estos indican más un grado más allá de lo considerado aceptable. Y esto es lo que les da el valor negativo. Entonces, este no es... no lo sé, es una pregunta, un comentario, una reflexión. De hecho, este ya no es un significado denotativo. Ahí digo connotativo, es denotativo. El significado denotativo es más allá del estándar considerado aceptable. Y entonces la dificultad me viene en por qué a veces esto no es tan negativo. Porque algunos de los ejemplos que tú dabas eran claramente negativos y otros eran menos negativos. Y yo creo que esta sí que es lo que depende de la situación de uso y el conocimiento del mundo, y esto es pragmático. El significado es más allá de lo considerado adecuado, excesivo en este sentido, esto es negativo, pero cuando se aplica en determinadas realidades que nuestro conocimiento del mundo nos dicen que eso no es negativo, entonces esto ya no tiene este valor tan negativo como los otros, aunque sea excesivo. Había, no recuerdo si era el Loveaholic o alguno de estos, sí. que tiene este punto irónico, que este sí que es el valor añadido de la pragmática. Entonces, bueno, yo creo que tu
tu presentación, que era interesante en muchísimas cosas. Una de las que era interesante era porque estabas todo el rato en el borde de este de la diferencia entre la pragmática y la semántica, lo que está codificado en el léxico y lo que viene de la interpretación contextual y conocimiento del mundo. Y esto, bueno, era un comentario así hecho sobre la marcha, pero me ha parecido la parte más interesante. Antes de que... Claro, uno de los... sí, perdona. Solo un apunte, porque es que Sergi ha mencionado, iba a decir otra cosa, ha mencionado el caso de Laughaholic, que yo me lo he apuntado porque creo que era al principio que hacías una gradación y decías, Laughaholic puede ser positivo, neutro o negativo. Entonces decías, Laughaholic, si no recuerdo mal, porque cuando he vuelto a levantar la cabeza, ya habías cambiado y no sé, pero Laughaholic aparecía como positivo, si no lo recuerdo mal. Sí, exactamente, pero lo que aparecía positivo era la base, no la palabra en sí. Ah, vale, es lo que te iba a decir, claro. Digo, entonces es la base, no el resultado. El resultado de hecho, es verdad que no lo dije en el inicio, en el libro sí lo comento. Digamos que yo menciono ejemplos que no son peyorativos en el libro, simplemente para ver el juego, ¿no?, de ironía. Creo que lo comentaba Lisenda al inicio de la presentación, ¿no?, antes de empezar la presentación oficial, que yo, digamos, tonteo un poco con la ironía, tonteo un poco con la parte pragmática, y es cierto que uno de los problemas que tuve al escribir el libro es que intentaba ceñirme a los temas de morfología y la parte cognitiva, ¿no?, para buscar, digamos, ese tipo de solución, pero evidentemente siempre lo dejo claro. No quiere decir que si encontramos encontramos un tipo de explicación a cómo estas palabras peyorativas se convierten en, adquieren ese digamos, esa parte, esa connotación de peyoración hasta cierto punto, no quiero decir que se basa simplemente en esas dimensiones cognitivas y en esos cambios morfológicos. De hecho, siempre dejo claro que hay otras influencias, como puede ser la pragmática, que se deben tener en cuenta. Entonces, claro, hay palabras que supuestamente siguen unos patrones morfológicos muy similares, pero luego por la propia, digamos, por su propia pragmática, de hecho hasta la parte de construcciones sociolingüísticas, porque hay palabras que han sido, digamos, apropiadas por un cierto lenguaje. Un ejemplo es Laughaholic, por ejemplo. Laughaholic es una palabra peyorativa, más bien ambigua, ambivalente, como le pongo yo en la clasificación, porque se encuentra mucho en Internet, sobre todo con las celebrities. Las celebrities como la Paris Hilton, y la llaman Laughaholic. Entonces adquiere ese sema negativo. No quiere decir que la palabra, ya hablando no de la base, sino del output semantics, sea siempre peyorativo, pero es cierto que en esa comunidad de habla ya se ha adquirido de esa manera. Entonces, claro, ya nos estamos metiendo en muchos factores que hacen que definir la peyoración, tanto léxica, morfológica, sea complicadísimo, sea muy complicado. Entonces, en el libro, realmente, yo lo que hago es, le dedico dos capítulos a justamente lo que Sergi me comentaba, a decir, esto no es tan fácil como decir, estas palabras parten de una base negativa, positiva, adquieren este sema negativo y luego se convierten en peyoración, porque eso sería una ecuación matemática muy fácil. Al contrario, tiene una integración con otros niveles de la lengua que a la larga lo que hacen es romper esas ecuaciones, y a la larga, digamos, que todas estas reglas que yo he expuesto en el libro en ciertos momentos se rompen, en ciertos momentos, digamos, dejan de existir. Por lo que yo os comentaba antes, hay palabras peyorativas que tienen otro grado de peyoración, o son más ambiguas que en otros casos. Y la explicación de eso no lo vas a encontrar ni en la base ni en la propia morfología de la palabra. La explicación de eso lo vas a encontrar en la palabra, en las características sociolingüísticas, en quién ha adoptado esa palabra, quién lo ha apropiado y cómo lo usa. Hasta, digo más, hasta en qué medio se usa, como puede ser la comunicación por ordenador, que actualmente está muy de moda, ¿no? Y evidentemente estudios... en el caso de Holic ha pasado, hay ciertas palabras que han adquirido esa connotación solamente cuando se usan en chats o en tweets y cosas así, pero luego en la conversación oral, por ejemplo, no tienen esa connotación.
Es interesante que, por eso, creo que aunque parezca una conclusión bastante vaga, es cierto que la peyoración, por su fuerte componente connotativo, es muy difícil de definir como un proceso único, como un proceso que sigue una sola base. Y lo dejo claro, es decir, al principio de los dos primeros capítulos, y dijo, perdonadme que tenga yo que definir o seguir simplemente los dos caminos que preferí en el libro, que fueron los caminos de la morfología y la parte cognitiva, simplemente para probar que cuatro modelos cognitivos pueden de alguna manera explicar, porque hay palabras que, siguiendo, digamos que se puede predecir de alguna manera que están destinadas a adquirir ese valor negativo. Pero eso no significa que ocurra. Por eso se le llama predicción, de alguna manera, ¿no? Tienen esa predicción, tienen esa susceptibilidad, de alguna manera. Pero vamos, estoy de acuerdo con Sergi y justamente... Antes de que es interesantísimo este tema, antes de que hable Lisenda, luego tengo otro comentario sobre las categorías de la base, pero antes de que hable Lisenda, claro, en el fondo digo una obviedad muy obvia, entonces tú no le haces ningún caso y ya está, pero en el fondo lo que indica Holick es exceso, que el exceso sea negativo, que es lo que lo convierte en peyorativo, es una cuestión pragmática o cultural. Pero entonces el contenido peyorativo no está en el formante, bueno, digámoslo como quieras, en Holick. Está lo que aporta es el significado de exceso. Y la interpretación de que eso es algo negativo es una cosa que es que culturalmente, habitualmente, generalmente, el exceso es negativo. Pero no siempre, y eso es una cuestión ya cultural y no lingüística. Quizá habiendo mirado mil ejemplos como tú, pues no tengo ninguna razón, ¿eh? Pero me pasaba un poco cuando he visto aquella tabla con los más y los menos. Nosotros somos lexicógrafos, ¿no? Entonces, cuando somos lexicógrafos pensamos, ¿cuánto de este más y de menos está realmente en el significado de la palabra o está en el uso de la palabra o en la connotación? O sea, y probablemente lo que está en el significado es una parte del más y el menos, no todos, solo unos cuantos que son los que son compartidos, y el significado es más abstracto. Pero bueno, quizás es lo que ya tú dices y no estoy aportando nada, ¿eh? No, estás aportando eso, es allí. Simplemente te quiero comentar, a raíz de tu intervención, que hay que pensar que estas estructuras siguen un proceso como ocurre con la morfología, digamos, derivativa, la pura y dura que conocemos, ¿no? A los morfemas, a los afijos, sufijos en general. Es decir, llega un momento donde ellos, su significado más abstracto se tiene que conformar, se tiene que crear. Entonces, en base a eso, es verdad que la pragmática, evidentemente, tiene su función, pero... En ese punto donde se va creando ese significado, donde se abstrae, que eso es lo que te comentaba antes, lo del affix-like constituent, que en ese transcurso, en ese recorrido que tienen estos afijos o estas formas combinantes, es tan importante el significado que le da la base. Ellos llegan al punto donde ellos, evidentemente, se transforman, se adquieren ese significado más abstracto, y luego, tienes razón, que es cuando ya ellos, digamos, se dilatan y pragmáticamente ya pueden ser más ambiguos. Y evidentemente se empiezan a no corregir, pero empiezan, digamos, a perder ese valor fuerte de peyoración que tuvo al inicio, y ya se empiezan a corregir y empiezan a pragmáticamente tener muchas funciones, entre ellas la ironía, entre ella, evidentemente, mockery, humors, etcétera. Tendría muchas funciones. Pero es cierto que en el primer transcurso ese de formación, ahí hay un componente cognitivo muy fuerte que permite que esos afijos, digamos, de alguna manera, o esas formas combinantes, adquieran un significado mucho más troncal, mucho más basal. Y luego, evidentemente, estoy de acuerdo, pragmáticamente ya se diluyen, ¿vale? Y adquieren lo... Pero para llegar a esa dilución, por llamarle de alguna manera, o a esa multipragmaticalidad o la forma, el uso que puedan tener, multifuncionalidad, mejor dicho, pragmática, que puedan tener en diferentes situaciones, primero tienen que conformarse como una unidad fija, que el propio hablante la sepa identificar. Pero claro, no puede tener un valor de ironía antes de ser conformada como una unidad peyorativa o una unidad que hable sobre el exceso y la poca...
y como una fuente del vicio, como diría Aristóteles, ¿no? Y claro, estoy de acuerdo, la pragmática aquí es importante. ¿Qué pasa? Que yo realmente, en el libro realmente paré. Dije, mira, voy a digamos, de alguna manera explicar ese primer transcurso, esa primera parte. Una de las dificultades que tuve fue precisamente la que acabas de comentar. El coger todos esos datos y el decir, vale, pues pragmáticamente, por el uso que tienen, algunos tipos de formatos, algunos tipos de modelos, nunca tenían una parte peyorativa. Y eso me llamó la atención. Algunos no tenían para nada ningún tipo de peyoración. Entonces, claro, ahí digamos que estoy de acuerdo contigo, la parte pragmática evidentemente los ha diluido, pero por otra parte hay un segmento que nunca siguió la línea peyorativa o directamente se diluyó, siguió la parte no peyorativa porque se utilizó, por ejemplo, en marketing. Uno de los ejemplos del marketing que hubo mucho, el tema de los productos, el tema de los garments y los objetos, ¿no?, de compra y tal, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, era muy difícil encontrar aspectos peyorativos ahí. Pero claro, yo intentaba explicar el primer transcurso, el primer recorrido, y ya ahí, digamos, me paré. Pero es cierto que lexicográficamente tendría cierto valor seguir más allá y ver exactamente cómo pragmáticamente cumplen más funciones de las que se describen. Y ahí estoy de acuerdo. De hecho, actualmente, porque claro, os comentaba antes que no eran las únicas dimensiones cognitivas. Por ejemplo, está una que es la aversión. El uso de la aversión, por ejemplo, tenía nada más que uno o dos ejemplos. No la incluí en el libro, ahora la estoy trabajando, pero desde el punto de vista que Sergi propone, mucho más pragmática. Estoy mirándolo ahora, no cómo se ha formado, porque evidentemente la aversión o el miedo o el odio como forma, digamos, de formación de elementos peyorativos, ya en sí es más intrínseco que el caso del exceso o el caso de los diminutivos o el caso de la resemblance, ¿no? Entonces, siendo menos ambiguos que el resto, tiene más valor su investigación, digamos, desde el punto de vista de multifuncionalidad pragmática y ver cómo, partiendo de una palabra peyorativa, yo lo transformo en ironía, sarcasmo, etc. Y ahora estoy tirando un poco por ahí, ahora a ver qué tal. Perdona, yo dejo hablar a Lisenda, pero yo decía lo mismo que tú, pero me he explicado mal. O sea, yo creo que el significado original no es peyorativo, es de exceso. Sí, totalmente, claro. Entonces, lo peyorativo es lo que es, depende de la interpretación que tú hagas del acontecimiento. Entonces, claro. por esto lo puedes utilizar con palabras no peyorativas, porque lo único que indica es exceso. Exceso en el sentido de ir más allá de lo considerado adecuado. Claro, pero tú piensas que para llegar, digamos, estoy de acuerdo contigo, es decir, inicialmente, aquí lo curioso sería explicar, y eso fue lo que intenté hacer en el libro, de qué manera, de manera cognitiva, hasta desde el punto de vista filosófico en algunos casos, simplemente por la propia naturaleza humana nuestra de categorizar ciertas cosas como negativas, ¿no? Se llega a transformar ciertos significados no peyorativos, como tú bien has dicho, en algunos sufijos ha pasado. Por ejemplo, en el caso del ish, que es el caso del resemblance, es increíble. El ish es increíble. De hecho, lo iba a traer hoy, pero era tan complicado que se me iba la hora. Y dije, es demasiado, es muy, muy, muy complicado, muy complejo. En el libro, por ejemplo, ish tiene varias páginas, porque el sufijo ish en inglés, que ya sabes que es de los más productivos, y además es muy polisémico, justamente lo acabas de describir. Inicialmente no era para nada peyorativo, su peyoración la adquirió luego evidentemente por el uso, evidentemente, pero claro, cognitivamente ahí pasaba algo que permitió que los propios interlocutores, los hablantes, se apropiaron de esa palabra peyorativa, no tanto por el uso, que el uso tiene esa importancia, pero desde el punto de vista cognitivo, que es lo que he intentado probar ahí, evidentemente adquirió esa denotación y esa connotación. Y en el caso de Leach no es una cosa que yo haya establecido, porque ya estaba establecido ya. Yo lo único que hice fue describir los patrones, los modelos, y ver el por qué cognitivamente, qué pasaba cognitivamente ahí, que hizo que Leach pasara de un mero sufijo que hablaba un poco sobre la semejanza
de algo con otra cosa, con una tercera o con una, algo externo, y qué hizo que pasara la peyoración como fuente, digamos, secundaria del significado. Y a partir de ahí, Ish ya elaboró otros significados más, como la ironía, evidentemente. Pero yo creo que la parte peyorativa, aunque no fuera la parte basal, que no lo es el resultado de procesos cognitivos, que hayan sido ayudados de manera por la multifuncionalidad pragmática, estoy de acuerdísimo, pero es cierto que digamos, es interesante ver por qué algunos elementos sí transcurren o digamos que pasan por esos cambios cognitivos y otros no. Entonces, digamos, yo no me metí tanto en ver por qué aquellos no, pero me metí porque estos sí. Entonces los agrupé, pero estoy de acuerdo contigo. Sí, claro. Holick inicialmente sería muy atrevido decir que inicialmente quien lo acuñó, sobre todo el model word de workaholic, que fue la primera, digamos, palabra que de acuerdo a la OED, evidentemente, que se acuñó, tuvo ese valor negativo peyorativo, no lo creo. Lo que pasa es que luego, evidentemente, hubo un transcurso ahí que siguió, digamos, el ya viejo camino del exceso, que le permitió, digamos, consolidarse como un sufijo peyorativo en ese sentido. Fijaos que también yo especifico inicialmente que el hecho de llamarles peyorativo no significa que siempre vayan a tener el valor peyorativo, eso es importante. Lo que pasa es que, evidentemente, yo sigo ese camino peyorativo para jugar un poco con cómo se han formado, pero no significa que sean meramente peyorativos. Sería un error, por mi parte, decirles así. Bueno, voy a hablar antes de que Sergio vuelva a intervenir. Ahora ya voy a dejar que hable ella, pero bueno, es verdad. Bueno, yo es que es demasiado interesante. Es que yo creo que lo que tenemos que hacer es que invitarte una semanita o algo, porque es que esto nos va a salir muy a poco. A ver, no sé, es que tengo tantas cosas apuntadas que todo es como un poco caos, pero es que, ya lo ha dicho Sergio, o sea, nos ha sugerido un montón de cosas, nos está haciendo pensar, es que yo tengo que ordenarlo y hoy no es mi mejor día y voy a tardar y a lo mejor en un par de días o tres te envío un correo un poco más. Sin problema. Arreglar. Es decir, ahora, antes que Lisena me pregunte eso, uno de los revisores del libro inicialmente me puso que al principio no me pareció un buen comentario, pero luego me lo tomé muy positiva, fue un comentario positivo. Me puso el libro, me ha hecho más preguntas que otra cosa que haya leído, con lo cual al principio me quedé así un poco, pero luego fue bastante positivo. Lo que quería decir que habría tenía ciertas preguntas que yo mismo me hacía en el libro, que luego intentaba responder, pero es que luego es verdad que responderlas es muy complicado, en tan pocas páginas, digamos. Mira, yo te voy a decir impresiones así, que intento que sean ordenadas, si no lo sé. Pero a ver, por un lado, que la bibliografía, que reconozco mucho la bibliografía que manejas, y de hecho mientras hablabas he ido a buscar el libro de Matiello, porque cuando la has citado pensaba que era este libro, he dicho no, era el artículo anterior al libro, que también habla de la analogía en los anglicismos y en los neologismos del inglés y tal. Y entonces decías, ostras, qué bien, porque yo hace un par de años me peleé mucho con cuatro de estos formantes que no son especialmente peyorativos, pero que sí que tienen un uso muy marcado, que son ingigate, como tomados del inglés, pero utilizados yo lo hacía en catalán, pero también funcionan en español, que funcionan de una manera, y aquí sí que hay un uso lúdico clarísimo y gate además en inglés está estudiadísimo y tal. En cambio, el uso de ing en catalán o español es otro tema, se ha mirado desde un punto de vista, pero bueno, salen muchos aspectos que creo que vale la pena comentar y que cuando tenga tiempo lo pondré en orden también. Pero estudié dos que sé que han salido hoy, que son itis y manía. Yo los estudiaba más, no como si eran peyorativos o no, sino como son dos formantes a priori, formantes cultos tomados que se utilizan a priori en el ámbito de la medicina, pero que ya no,
¿no? Y que se utilizan como propiamente sufijos, y de hecho, al menos para ITIS, en diversos diccionarios de diversas lenguas ya lo reconocen como tal y distinguen el que realmente significa inflamación del que ya no tiene nada que ver con eso, y es el uso. Claro, aquí tú lo tienes en la lista de los que es como peyorativo. Para mí, más que peyorativo, es un uso que seguramente hay algún uso que sí que es peyorativo, pero yo creo que prevalece o que predomina el uso humorístico. Claro, es lo que decía Jordi anteriormente, Lisenda, perdona que te interrumpa ahora, sí, que sí. No significa el hecho no de siempre tener... lo son. Claro, de hecho la recopilación al final, las tablas finales, si te fijas, solamente yo recopilo los ejemplos donde se usan como con un cierto contenido peyorativo, pero no significa que sean originalmente peyorativos. Es decir, troncalmente tienen otra función, que es evidentemente la humorística. Entonces, había un ejemplo que te decías fatherholic o fatheraholic, no sé si era con la vocal o no. Sí, y digo, ostras, esto en castellano, en catalán es papitis, que es con otro formante, ¿no? Y dices, pero al final estás jugando con el mismo tipo de construcción, que también, bueno, no sé, se me va, es que es eso de que hay muchas ideas y seguramente, pero qué curioso que este exceso, que al fin y al cabo también lo puedes expresar con prefijación, no lo haces con prefijación, te vas al detrás de la base, porque yo sostengo que detrás tiene más impacto y es más marcado que lo del... Claro. Tú piensas que detrás, digamos, está no solamente marcando la categoría léxico-gramatical, pero también están añadiendo más información denotativa. Exacto. No solamente en cuanto a una noción, persona, etc. Y tiene mucho más funcionalidad. Un ejemplo que pones con el itis, que me comentas ahora, yo recuerdo el Queen Iris, que es como reinitis. Lo leí hace unos años. Y recuerdo que eso creó cierto malestar en la prensa británica, porque creo que fue Judi Dench, no me acuerdo, que ella decía que había conocido a la reina y que tenía cierto Queen Iris. Entonces ella, en su círculo más privado, quería decir, era que estaba ya hasta, estaba harta de ese tipo de protocolo, ¿no?, frente a la reina. Entonces, en otros periodistas lo interpretaron de otra manera, lo interpretaron de una manera mucho más humorística, que tenía miedo a la reina, en fin... Esto es un ejemplo de la multifuncionalidad que tiene. Y vuelvo a incidir en esto. Es decir, no significa que todas las palabras con itis sean peyorativas. De hecho, queda claro ahí. De hecho, en los modelos, si os fijáis en las tablas, hay en el itis sobre todo, tiene unas varias al principio que no son para nada peyorativas. Lo que en las tablas finales sí es verdad que sí, solamente pongo las que se han usado de forma peyorativa al menos en dos ocasiones. Eso sí. Yo lo que quiero decir de las tablas es que más allá de las sumas y bueno, de suma y resta, o sea, el esfuerzo que hay allí de intentar encontrar unas pautas, unos patrones y ver si luego esto, si se te va el lexicógrafo, empieza a salir por aquí, ostras, ¿y qué de esto tendría que aparecer como rasgo de definitorio, ¿no? Pero que, claro, también has hecho... Me gusta mucho que separes cuando, aunque parezca muy obvio, ¿no?, el separar cuando la base es sustantivo, cuando la base es adjetivo, cuando la base es verbo, porque es que además es que el comportamiento varía, aunque sea poco, pero salen o se ponen de relieve unos rasgos u otros, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, yo creo que en la cantidad de dados, ¿no?, de datos que has manejado, evidentemente, eso avalan que te salgan estas tablas y todo lo que... Con respecto a eso, Elisenda, que es interesante, digamos que la variación léxico-gramatical, lo que te referías, las tablas que son de nominales, de adjetivales, de verbales, eso yo lo hice sobre todo porque me di cuenta que algunas estructuras que tienen, por ejemplo, son básicamente de nominales, como puede ser el holic de hoy, ¿no? Claro, si nos fijamos en la estructura basal que tiene, es algo que te gusta demasiado, ¿no?, o en exceso, ¿vale? Cuando se convierte en algo verbal o de verbal o algo de adjetival, digamos que ya es algo mucho más complejo porque toda esa estructura varía. Es decir,
de manera más original, la parte más original, la construcción, digamos, más abstracta inicial, era la de nominal. Y el hecho de crear una de verbal y una de adjetival, eso es innovación léxica a lo bestia. Exacto. Porque es variar totalmente cómo tú integras cada uno de los componentes. Y lo hice con ese propósito, porque había estructuras que eran imposibles. Me pasó con ITIS, por ejemplo. Con ITIS, No, y yo solo ya como anécdota, yo analizando manía, yo analizaba manía y no maníac o maníaco, ¿vale? Pero con manía decías, claro, manía y itis, en el fondo, los dos significan una afición desmedida, ¿no? En exceso por alguna cosa. La diferencia que encontré, al menos con los ejemplos con los que trabajé yo, era que básicamente cuando se hablaba de lo que fuera manía, cuando era afectaba a un colectivo, sí, había muchas personas interesadas en, entonces se pasaba a denominar manía, y si no era y cuando era un interés excesivo individual, entonces era itis, pero sobre todo que luego manía jugaba mucho con las bases nombre propio. Sí. El nombre propio genera manías sin parar. Sí, sí. Incluso algunas, como Beatlemanía, ya están en el diccionario, que dices, hola, ¿qué tal? No sé si era la más urgente, pero bueno, está en el diccionario. Pero tienes Obamanía, incluso con aplología, ¿no? Por no decir Obamamanía, pues Obamanía o Obamamanía, las dos. Y bueno, a montones en este caso. Y en cambio, itis es más... a priori no combina con nombre propio, al menos con los ahí por ejemplo están. una posible respuesta, una posible explicación tiene que ver propiamente con estos caminos que te hablo cognitivos, ¿no? El hecho de que itis parte de una inflamación parece una me estoy yendo un poco más allá de la notación, pero es así el recorrido que sigue o inicialmente digamos los primeros neologismos que se acuñaron partían de esa denotación inicial, y los de mania con mania pues partían de otro. Entonces eso de alguna manera y ciertamente tienen que ver con el producto final, con el tipo de esquema que se generaliza o que se instituye. Jenny ha levantado la mano, ahora sí que ha levantado la mano. Sí, ahora sí. Me he recuperado un poco de los muchos datos que, bueno, he visto y el marco teórico y todo eso. Y quería hacer un par de preguntas que, bueno, te van a sacar un poco de lo que has presentado, pero se relacionan con lo que me interesa a mí. ¿Has podido constatar, digamos, diferencias en cuanto a los territorios de habla inglesa? ¿O es Me hubiera gustado eso, Jenny. Digamos que lo hago de una manera poco... de hecho, lo dejo claro también al principio que no voy a hacer una distinción dialectal en el caso de los tipos del inglés, porque me costó mucho, revisé varios corpus con diferentes notas dialectales, pero era muy complicado, porque en algunos corpus la información era muy reducida y en otros era bastante. Eso sería ideal, de hecho lo dejo, que sería una próxima investigación, de hecho actualmente lo estoy haciendo con una colega de Nueva Zelanda, estamos investigando la parte de diminutiva, en el uso, evidentemente, siguiendo esta estrategia, pero entre Nueva Zelanda y tres países, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Reino Unido. Pero en el libro no me fue posible hacer eso, porque tampoco era mi objetivo, pero es verdad que sí lo dejo inicialmente claro, que evidentemente, digamos, que estos recorridos cognitivos o esta facilidad o esta predicción que puedan tener ciertos modelos a la hora de crear neologismos, estoy segurísimo que en diferentes dialectos del inglés o en diferentes variedades del inglés, dialectos no, me van a matar, seguramente tendrían una
un nivel de predictibilidad más alto que en otros. Y la prueba está, por ejemplo, uno de los sufijos que en ELSE sí me meto porque lo he investigado bastante, que es el O, el de no problemo, keto, cheapo, etc. ¿No? Eso es un sufijo que he investigado ya, he publicado sobre eso. Y es verdad que el inglés australiano, neozelandés y el americano, por orígenes diferentes, tiene un uso bastante más aguzado que otras variedades del inglés y con una cierta proyección peyorativa, como puede ser el norteamericano, simplemente por la influencia hispana y cómo se asociaba a todo lo hispano como algo peyorativo. Pero fíjate que son razones diferentes que la neozelandesa, que tenía otras razones. Pero bueno, me meto con eso un poco, simplemente para dejar claro que hay diferencias, pero no llego, digamos, a establecerla. Sí, explícito. Simplemente era una pregunta de curiosidad. Y otra más, que ahora vamos más lejos. Algunas de estas palabras viajan de una lengua a otra. Por ejemplo, en alemán tenemos ya palabras como telefonitis, aufschieberitis, que son el verbo aplazar, y están en el diccionario, ¿eh? Esto quiere decir que, bueno, ya están bastante utilizados y los del Duden lo han dado por buenos. Y luego hay anglicismos puros y duros que terminan en holic, vocalolic, and shopalolic, es que no me sale. Que aquí me pregunto, ¿será que ya tienen, ya están diluidas prácticamente, ¿no? Porque en alemán no se va a hacer este proceso cognitivo de componer estas formas. Ya es el el lexema completo que se presta, supongo, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esto? A ver, con lo último que acabas de decir, justamente ahora, quiero conversar un proyecto con un profesor de California, Adam Krum, que él investiga mucho los slurs en la variedad norteamericana. Y justamente nuestra teoría parte, cuestión de los préstamos, realmente no he llegado a esa parte, ¿vale? Pero sería interesante verlo. Justamente Alicente hablaba de mamitis, papitis, ¿no? Que en español se usan. Yo creo que eso realmente como préstamo no es. Yo creo que ahí tenemos un caso de poligénesis, creo, me atrevo a decir, pero tampoco estoy seguro, ¿vale? Porque realmente no lo he investigado. Pero volviendo al tema anterior, el cómo hay estructuras que, como tú bien has dicho, se diluyen y pierden esa... hay una teoría que a mí me gusta mucho, que la estamos ahora más o menos creando con el uso de los slurs, de las palabras ofensivas de origen, de raza, orientación sexual, etcétera. Que tienen que ver con algo que se llama morphological exhaustion, ¿no? Que las estructuras morfológicas llegan a cansarse. ¿Por qué? Porque pierden esa fuerza. Te pongo un ejemplo. Ahora en Estados Unidos, desgraciadamente, evidentemente, sabemos que estos slurs se van reutilizando y adquieren otra variedad. Ahora se utiliza, por ejemplo, black hole como una forma muy peyorativa de para llamar los a los negros. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenían blackie, tenían blacker y tenían a black como una forma, digamos, en singular. Y ahora ellos, digo ellos, me refiero a los hablantes, evidentemente, que tengan esa actitud, utilizan blacko, que es un neologismo nuevo, utilizando el O, reintroduciéndolo en esa estructura que era desconocida. ¿Por qué? Porque el resto ya ha perdido cierta funcionalidad y necesitan algo más poderoso. ¿Y qué hay algo más poderoso que un neologismo? Encima con un morfema, con un sufijo que ya de por sí es negativo, pues les viene perfectamente. Y creo que en ese caso en Alemania, con los ejemplos que hemos dicho en Alemania, que quizás han perdido cierto fuelle, ¿no? Pues podría pasar, creo yo, algo así. Sí, en el caso de vocalholic, yo pienso que
las palabras alemanas como arbeitssüchtiger o arbeitstier ya son muy normales y el neologismo y el préstamo es mucho más fuerte, tiene más impacto y es esto, sería, bueno, corroboraría la teoría que has diseñado, sí. Además hay que tener en cuenta que ese tipo de neologismo, muchos de ellos o casi todos tienen esa base coloquial, ¿no? Y algunos argóticas, con lo cual sí, digamos que mueren al poco tiempo, pierden esa fuerza, son bastante efímeros y podría ser otra de las causas, ¿no? De hecho, dejo claro también en el libro que seguramente el que lea ese libro dentro de 10 años habrá muchas estructuras que no reconoce. De hecho, actualmente hay muchas que no reconocerán, pero dentro de 10 años estoy seguro que quizás alguna de esas estructuras ya ha perdido ese fuelle, ha perdido esa validez como material peyorativo, digamos, ¿no? De formación de peyorativos y se habrá salido del margen. Sí. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, aquí somos un grupito de weirdos que podríamos seguir hablando de esto. Morphoholics. Morphoholics, bueno, somos de totalmente. Todo. Yo creo que ahora podríamos empezar a jugar a crear palabras de este tipo. Yo creo que nos saldrían con todos los elementos que quisiéramos si nos lo proponemos, pero yo creo, bueno, que en cualquier caso... yo creo que lo dejaremos ahora, que creo que hemos establecido un primer contacto, pero que no va a ser el último, porque creo que tenemos puntos en común de interés de estudio. Estamos relativamente cerca. Yo insisto que te vinieras una semanita aquí, yo creo que la explotaríamos bastante. Pues me he encantado. Pues mira, el curso que viene a ver cómo van las cosas y que nada, que muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, pero además cerramos el curso contigo y creo que es una manera, ahora voy a quedar bien o no lo sé, de poner el broche, esto está bien dicho, o es que ahora me ha venido un flash, pues de poner el broche al curso 21-22, cerrando con esta presentación que ha sido muy inspiradora y que vamos a seguir dando vueltas, y como ahora la vamos a colgar y la vamos a poder ver otra vez y bueno, y todo el mundo, pues eso, que mil gracias de nuevo y que seguiremos en contacto seguro. Muchas gracias a vosotros por la invitación, de verdad.